empoderando el archivo histórico del Guayas con una administración que garantice la suma de todos, evidenciada en una rendición de cuentas transparente como testimonio de lo aprobado. Empoderando el archivo histórico del Guayas a través de su trabajo técnico, aportando la catalogación de sus maravillosos fondos. Empoderando el archivo histórico del Guayas a través de la digitalización de sus fondos culturales para facilitar su consulta. Empoderando el archivo histórico del Guayas con sus prácticas archivísticas actuales, atendiendo al usuario, supervisando el trabajo técnico y visibilizando nuestro acervo documental. Empoderando el archivo histórico del Guayas, preservando la permanencia en el tiempo de colección de diarios, periódicos y revistas a través de cocido y empastado. Empoderando el archivo histórico del Guayas a través del diseño gráfico plasmado con colores y formas de las historias que cobijamos. Empoderando el archivo histórico del Guayas desde una investigación histórica sustentada en fondos documentales y bibliográficos de esta institución para ponerla a disposición de público diverso a través de una gestión cultural eficaz e inclusiva. ¡Feliz Día Internacional de los Archivos! El Archivo Histórico de Guayas, hoy sede de la EODEMAR, cumple 50 años desde su fundación. Por eso, en este mes de los archivos, lo celebramos y lo empoderamos como voz y memoria de la antigua provincia libre de Guayaquil.